El cuerpo diplomático chino en Caracas celebró el 68 aniversario de la fundación de la República Popular China en medio de perspectivas bilaterales con mirada estratégica, según el embajador Xiao Bentang. Al evento asistieron el ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza y el titular de Planificación Ricardo Menéndez, así como la comunidad china radicada en el país caribeño y delegaciones diplomáticas. El año 2017 es un año importante para implementar integralmente el 13º Plan Quinquenal y profundizar la reforma estructural del lado de la oferta. El embajador respaldó la libre autodeterminación de Venezuela para resolver sus confrontaciones internas. China y Venezuela comparten conceptos y objetivos de desarrollo comunes. El gobierno de China siempre insiste en el principio de no intervenir en los asuntos internos. Confía en que el pueblo venezolano es capaz de resolver sus propios problemas. La delegación venezolana en el evento, encabezada por el canciller Arreaza, ratificó la alianza estratégica con China. Venezuela hoy es amenazada con operaciones militares por la potencia militar más grande que existe en este mundo. A Venezuela hoy le están imponiendo sanciones económicas contra su pueblo, contra los que más necesitan, contra los que más sufren. Y en esos momentos de dificultad es cuando más nos extiende la mano la República Popular China, es cuando más vamos a cooperar y vamos a construir en nuestra relación las soluciones. El canciller chino recordó al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, por construir un nuevo tipo de relacionamiento con China. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.